Esto. Gracias. En este momento vamos a comenzar con a grabar y solo les quiero mencionar si ustedes quieren pueden ver los videos que ha hecho una compañera en City College que hablan sobre el permiso. Tiene está en inglés, está en chino y está en español. Eh, Bianca Núñez, ella lo ha hecho. Sí, perdón. Um, this, you need to put the screen on. You can't see the screen. Okay, That's, I think yeah. it was shared before, but now it's not for some reason. For some reason that I got canceled. Okay. Let me try. Oh. Sí, 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 sí. Todo bien. Y. No sé si ahorita hablé con ella y ella me dijo que me metiera un. Okay. okay. Uh, uh, pueden poner, pueden poner su. Yeah. Si sí, le pueden quitar el volumen a su imagen, por favor, a su, a su conexión. Ok. There you go. Si sí, por alguna razón se salió. Okay. ok. Bueno, este nada más para información de ustedes que pueden ustedes ir también a al internet y buscar estos videos si quieren volver a ver otro tipo de aspectos del permiso. Eh, Cristian, ¿puedo hacer una pregunta? Quiero entrar a la página. ¿En qué página están conectándose? Porque ahorita estoy en mi teléfono, pero quiero conectarme con la computadora. ¿A dónde sigo la, la conexión? Ok, estamos en Zoom. En el, email, en el email que se les envió, ahí está la conexión oh. donde dice conexión con PC. Ok, ok, voy, a, voy al email. Revisa el email, ahí dice conexión en, en PC. PC. Okay. Yo puedo okay. poner el número en el chat, ok? Oh, por favor, gracias. Ok, okay. bueno, vamos a continuar. Okay. Eh, la pregunta que siempre se hace es cuándo se necesita obtener un permiso. Los permisos los vamos a necesitar neces cuando estamos trabajando en programas que reciben fondos del gobierno o fondos públicos. Como ejemplo, tenemos el distrito escolar, tenemos los preescolares estatales o los centros infantiles que son financiados por el gobierno. Esto se debe a que estos lugares están gobernados o regidos por el título 5 que está dentro del código del estado y ese título nos dice que tenemos o debemos de obtener un permiso si están trabajando o ustedes tienen un negocio propio eso o están trabajando en un lugar que es sin fin de lucro quiere decir que no van a obtener dinero teóricamente ganancias o que por alguna razón son exceptos um, estos están bajo un régimen distinto que es el Título 22, siempre del mismo código y son otro tipo de reglamentos. No es necesario tener el permiso, pero nos estamos dando cuenta que más y más de estos programas en estos momentos están haciendo como parte de sus requerimientos para contratar a las personas que tengan un permiso. Y también a las personas se están dando cuenta de que es necesario tener el permiso porque muchos de los incentivos que existen, van encaminados a que ustedes obtengan un permiso también. Así que siempre pueden obtenerlo siempre y cuando cumplamos con los requisitos. Si están interesados en solicitar un permiso, la Comisión de Credenciales o Acreditación de Maestros de California es el que los emite. Esta misma institución es la que se encarga de dar las credenciales para los maestros o los maestros que están trabajando desde Kinder hasta... Eh, lo que sería el bachillerato o high school. Y esto es parte del Departamento de Educación. Así que eh, esta institución emite tanto las credenciales como los permisos. Y esto autoriza, el permiso autoriza a las personas a que ellas puedan estar trabajando dentro de los distintos lugares que cuidan niños o que educan a los niños. Y existen seis niveles del permiso. Esos niveles son asistente maestro, maestro asociado, maestro, maestro principal, supervisor de centro y director de programa. Lógicamente, cada uno de estos permisos tiene sus propios requisitos y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero, uh, básicamente, para poder calificar para un permiso, deberán de haber cursado Clases de educación temprana, Child Development o como se conoce, o si es el, o desarrollo del niño que es Child Development. Se recomienda que comiencen con, los clas, con las clases básicas. Estas clases en algunos lugares eh, tienen otros numeritos que los identifican. Estas son la forma en que se identifican dentro de ciricoles, pero si ustedes están en alguna otra institución, es posible que sea CD o que sea CHDB o que tenga otras iniciales que identifican la clase. Pero básicamente ustedes tienen que ver el nombre, es parecido y la descripción de la clase va a ser parecida a la que tenemos nosotros, si la quieren comparar con eso. En algunos lugares también existen lo que se llama cuartos de semestre. Eso quiere decir que en lugar de haber tres periodos, hay cuatro periodos en el año y eh, las clases en, ese, en esas instituciones tienen que ser de cuatro unidades para poder contar. En el caso de City College, las clases las tenemos semestrales y son de tres unidades. Entonces, nos piden que tengamos clases de tres unidades o de cuatro unidades si son cuartos de semestre. Y además, nos piden que todos los cursos sean aprobados y que tengan A, B o C. Uh -huh. Eso quiere decir de que si por cualquier motivo ustedes no pasaron la clase, esa clase la van a tener que repetir para poder tener A, B o C y poder hacer que cuente. Otra de las cosas que debe de cumplir la institución donde se está uno cursando las clases, deben de ser aprobados y deben de estar dentro del listado de instituciones que están acreditadas. City College es una de esas instituciones y muchos de los, de los colegios y universidades estatales están acreditados. Además, muchas personas siempre nos preguntan cuando vienen de otros países y tienen algún tipo de educación en sus países, si pueden utilizar esos títulos, esas licenciaturas acá, y usar esas clases o la licenciatura para poder obtener el permiso. Y la respuesta es que sí. Lo único que tienen que hacer es mandar esos documentos a una institución que esté aprobada en California para hacer las evaluaciones oficiales. Esas agencias reconocidas están en un listado, que con todo gusto más adelante se los podemos proporcionar si ustedes, si ustedes deciden que eso es algo que ustedes quieren hacer. Eh, otra de las preguntas que siempre hacen es si necesitan experiencia para obtener el permiso. Y la respuesta es sí. La gran mayoría de los permisos necesitan que se verifique la experiencia con excepción del, del primer nivel que es asistente de maestro, pero es el único nivel donde no se requiere experiencia. Ahora, para los otros niveles, debemos de haber hecho mínimo de tres horas o más para que eso cuente como un día. Y la experiencia se cuenta en días, no, no en horas. Muchas personas en este caso nos preguntan si... Eh, trabajaron ocho horas o nueve horas en un día, son tres días y no es así. Si trabajaron tres horas o nueve horas, sigue siendo un día. Así que hay que tener en cuenta eso. Son los días trabajados con un mínimo de tres horas o más. Y tiene que ser en un lugar que esté también con licencia, que, que tenga licencia y que esté cuidando niños o educando niños. Y para cada nivel de permiso se tiene que tener cierta cantidad de días laborados, ya sea que esos días sean pagados o voluntarios. Además, para verificar la experiencia, la persona tiene que pedirle a su supervisor, a su maestro, a la persona que sea su empleador, su jefe que le llene un formulario que está dentro del paquete de la solicitud del permiso, para que ese, ese documento sea la prueba de que la experiencia existe. Una recomendación que siempre se hace es que ese documento se guarde en lo que se conoce como un portafolio profesional, que siempre se los recomendamos que hagan donde ustedes tengan todos los documentos importantes que ustedes vayan. Eh, recibiendo durante su carrera como profesionales y como educadores. Ahora llegamos a la, lo que se conoce como la matriz del permiso de desarrollo infantil. Este documento es eh, oficial, viene de la Comisión de Acreditación de Maestros de California. Esta institución está en Sacramento. Y eh, si pueden ver en la parte de arriba, está el website de la institución. En el mismo website ustedes pueden ver también esta matriz y si se fijan tiene varias columnas. La primera columna están los seis niveles de permiso que mencionamos anteriormente y existe una primera opción donde se combina lo que es requisitos de educación con tiempo de experiencia y existen otras alternativas que califican también para los permisos. Nos detalla también en esta matriz de que existe el, para qué nos está autorizando cada uno de los permisos cuando estamos trabajando en un centro, en una escuela y qué es lo que necesitamos hacer también para poder conservar este permiso por más tiempo, si es que eso es lo que es, si eso es lo que queremos, lo que se conoce como renovación y cada permiso es renovable por cinco años. Pero como vamos a ver más adelante, la única excepción es el permiso de, asist de maestro asociado, que solo lo pueden renovar una sola vez. Acá estamos eh, comparando en cierta forma lo que es el, ser el permiso de maestro asistente. El permiso de maestro asistente nos autoriza a que podamos estar trabajando viendo a los niños, ayudando al maestro, pero no podemos estar solo con los niños. A eso, eso se refiere cuando dice que debe de haber una persona supervisándonos cuando somos maestros asistentes. Para poder optar el permiso de maestro asistente, eh, tenemos dos opciones. La primera es tener seis unidades en desarrollo del niño. Estamos mencionando semestre, pero ustedes... Ya les mencioné anteriormente que hay instituciones que tienen eh, cuarto de semestre y en, en ese caso serían más unidades, serían ocho unidades. Y no necesita experiencia, también ya se los había demostrado, mencionado anteriormente. En la parte donde están los cursos, eh, conocemos como cursos básicos, el crecimiento y desarrollo del niño, orientación a los principios de la primera infancia, introducción al currículo de la primera infancia, el niño, la familia y la comunidad. Esos cuatro cursos son básicos y se les recomienda siempre que comiencen con esos. Por ese, en ese caso, si ustedes comienzan y toman los dos primeros, cualquiera de esos, tomando dos de ellos, van a tener seis unidades y van a estar... En la categoría de asistente de maestro o maestro asistente. Al completar los cuatro cursos básicos van a llegar al nivel de maestro asociado. Pero para poder pedir el permiso, van a eh, que le va a autorizar a ustedes a estar cuidando y desarrollando las clases con los niños y supervisando al maestro asistente y a los ayudantes que tengan van a tener que calificar con, por cualquiera de las dos opciones que este, en este caso tiene este permiso. La opción 1 serían 12 unidades, que son las cuatro clases básicas, como lo mencioné, y 50 días de experiencia. Esos 50 días tienen que ser en los últimos dos años. En la opción 2... Eh, es un, eh, lo que se conoce como una credencial nacional de asociación en Child Development, una CDA, que todavía se ve en algunas partes, eh, fue creada por, por Head Start y en algunas partes todavía se maneja eso. Así que si ese es el caso, podríamos intentar usar eso para que ustedes tengan su permiso de maestro asociado. Recuerden que siempre todos los cursos tienen que ser con un grado de A, B o C, o sea que tienen que pasar las clases. Ahora, el siguiente nivel sería el de maestro. El, de, el nivel de maestro nos autoriza a cuidar y, y a desarrollar la instrucción. Eso quiere decir que ustedes van a desarrollar las clases con los niños y, y tienen la capacidad de supervisar a al maestro asociado, al maestro asistente y a los ayudantes. Para obtener el permiso de maestro tienen dos opciones. La primera, van a poner clases junto con la experiencia. Siempre es recomendable eh, para las 24 unidades que son necesarias para esto, es recomendable que ustedes usen lo que se conoce como las ocho clases básicas. Que son parte del, del grado o del requisito de graduación, porque al mismo tiempo ustedes están trabajando hacia, para obtener un permiso y están trabajando sus clases para poder graduarse dentro del, de lo que serían el programa de desarrollo del niño en City College o en el, la Universidad de San Francisco. Eh, también van a necesitar 16 unidades de educación general. Esas unidades de educación general tienen que ser en cuatro áreas específicas. El área de inglés, matemáticas o ciencias, ciencias sociales y humanidades. No se preocupen mucho en este momento en pensar en las clases específicas de educación general porque ustedes tienen eh, la posibilidad de platicar con nosotros. Si están en otra institución que no es SIRICOLES, pueden platicar con un asesor en esa institución o pueden platicar con un consejero académico también para ver cuáles son las clases que son aplicadas a la graduación y así poder utilizar esas clases también para el permiso. Para la opción 1 también necesitamos 175 días de experiencia. Acá anotan la posibilidad de usar la experiencia de los últimos cuatro años. Cabe mencionar, eh, bueno, permítame mencionarles de que los cursos, los ocho cursos básicos que tenemos para graduarnos dentro, de uno, dentro del colegio comunitario, eh, también están alineados con otros colegios comunitarios. Así que aunque los números o la, las letritas que identifican esa clase no sean iguales, los contenidos, la descripción de la clase y los nombres son bastante parecidos. Las cuatro básicas que hablamos antes, crecimiento y desarrollo del niño, orientación a los principios de la primera infancia, introducción al currículo de la primera infancia, el niño, la familia y la comunidad, notan 12 unidades. Y los otros cursos que también son importantes son la experiencia de campo supervisada, la observación y evaluación de los niños pequeños, salud y seguridad y nutrición en los programas, diversidad cultural. Así que eh, si están tomando clases en otra institución, pues se pueden acercar a sus asesores allí, consejeros, para ver cuáles son las clases básicas que tienen para el programa de desarrollo del niño o de educación temprana. La opción 2 para el permiso de maestra nos habla de que debemos de haber completado. Un grado de como dentro de una universidad, un grado de asociado, ya sea un asociado en artes o asociado en ciencias, pero que sea con especialización en child development. También puede ser más alto, puede ser un una licenciatura, un máster, si ustedes quieren, pero además de eso, debe de tener las tres unidades de experiencia de campo supervisada, que como ya vimos, están dentro de las ocho clases que están alineadas en, en lo que es el programa de educación temprano de Child Development. Vamos a, bueno. Y si vamos a hablar del permiso de maestro principal, ya estamos hablando de un permiso que le va a autorizar a proveer el cuidado, desarrollar la instrucción y supervisar a todos los anteriores, al maestro, maestro asociado, maestro asistente y ayudante. También el maestro principal está autorizado a ser el coordinador de currículum y a desarrollar el, el programa de desarrollo, valga la redundancia, de desarrollo personal profesional de del personal que tiene la institución o la clase que tienen a cargo para obtener el permiso de maestro principal hay dos opciones la primera nuevamente encontramos que tenemos educación y experiencia combinamos las dos cosas vamos a necesitar 24 unidades que va a incluir las clases básicas las cuatro clases básicas y otras 12 unidades opcionales, que la recomendación sería, como les mencioné antes, que utilicen las otras clases que están dentro de las ocho básicas para graduarse. Pero ustedes pueden buscar clases de Child Development, de, de Educación Temprana, de Desarrollo del Niño, que sean es, las que ustedes quieran para completar esas otras 12 unidades. Las 16 unidades de educación general, siempre teniendo en cuenta que deben de tener un, una clase, un curso de inglés, matemáticas o ciencias, ciencias sociales y humanidades. Estas clases tienen que ser enfocadas a la graduación, no es cualquier clase, no pueden ser clases remediales. Y también necesitamos seis unidades de, espe de especialización. Como especialización podemos utilizar lo que... Normalmente ustedes hacen para los certificados, eh, por ejemplo, eh, el certificado de infantil, el certificado de necesidades especiales, nos pueden dar las seis unidades y otros más que podríamos usar como ejemplo. También debemos de cursar una clase que sea de supervisión de adultos. En el caso de circoles tenemos eh, la supervisión de adulto en, en programas de educación temprana y nos van a pedir 350 días de experiencia en los últimos cuatro años. La opción dos es un BA, lo que sería una licenciatura, eh, ya sea en artes o licenciatura en ciencias o más alto puede ser un máster o un doctorado, si ustedes quieren, no, debe de, no, no le piden que sea en educación temprana, en child development, puede ser en cualquier otra rama, pero sí le piden que tenga 12 unidades de child development. No es necesario que sean las clases básicas, pero es recomendado porque la mayoría de universidades están pidiendo las cuatro clases básicas antes de que usted pueda registrarse en la clase de experiencia de campo supervisada que también es necesaria para esta opción. En este caso son tres unidades de experiencia supervisada. Y llegamos al supervisor de centro. El supervisor de centro, para obtener este permiso, ustedes van a tener más opciones, pero el supervisor de centro está autorizado a ver... Cómo funciona el programa, a llevar a cabo toda la administración del programa de un solo programa. A eso se refiere cuando dice en un terreno es un solo local y ellos son los que coordinan el currículo, el desarrollo del personal, ellos ven toda la actividad del programa. Para poder para pedir el permiso de supervisor de centro tenemos cuatro opciones. La opción uno eh, vamos a necesitar haber, habernos graduado ya sea con asociado en artes o un asociado en ciencias eh, o tener 60 unidades y estas unidades deben incluir 24 unidades en educación temprana en desarrollo del niño que debe incluir las clases básicas 16 unidades de educación general 6 unidades de administración y dos unidades de supervisión de adultos Adicional a eso, necesitamos completar 350 días de experiencia y dentro de esos 350 días, eh, deben de haber 100 días de, en los cuales ustedes deben de haber supervisado adultos. Y todo eso lo deben de haber hecho en los últimos cuatro años. La recomendación siempre es de que ustedes, eh, como ya van a estar o cerca de graduarse o ya se han graduado, y si su... Y su especialización es en eh, Child Development, en cuidado del niño. Y ustedes van a tener ya las ocho clases, que son 24 unidades, las ocho clases básicas, y van a tener ya clases de inglés, de matemáticas, de ciencias y de humanidades. Y solo van a tener que completar las clases de administración, que en muchos lugares hay muchas más clases de administración pero tienen que ser enfocadas a educación temprana a desarrollo del niño. y la clase de supervisión de adulta también tiene que ser enfocada a lo que es educación temprana, educación de eh, educación de niños. La opción 2 nos permite usar eh, el, el grado de licenciatura, ya sea en artes o en ciencias o uno más alto. no es necesario que sea en educación temprana, nos piden 12 unidades de desarrollo del niño y 3 unidades de experiencia en el campo supervisada. La opción 3, nos, si contamos con una credencial administrativa, nos piden adicional a la credencial 12 unidades de educación temprana y 3 unidades de experiencia en el campo. La opción 4, si tenemos una credencial de maestro nos piden siempre que tengamos 12 unidades en desarrollo del niño, tres unidades en experiencia de campo supervisada. Como podemos eh, recordar, el, los cursos básicos siempre son recomendados porque la mayoría de universidades están pidiendo esos cursos antes de poder ustedes eh, completar o registrarse a, al, al curso de experiencia de campo supervisada. Entonces, es recomendable que sean esas cinco clases las que se tomen, y esos son los complementos para la opción 2, 3 y 4 para poder obtener el permiso de supervisor de centro. En el caso de director de programa, del permiso de director de programa, el director de programa está autorizado a encargarse de supervisar más de un centro. Estos programas. Eh, generalmente tienen dos, tres locales distintos donde, donde tienen eh, escuelas o cuidado de niños. Además, ellos están, son los coordinadores de currículum y el, el desarrollo personal, profesional del personal. En el caso del director de programa, tenemos también cuatro opciones. La primera, si sí, es haber completado su licenciatura en artes o en ciencias, no es necesario que sea en, en desarrollo del niño o en educación temprana, pero sí necesita incluir 24 unidades de educación temprana donde tienen que estar las clases básicas. Las cuatro clases básicas son las que piden. Seis unidades de administración, dos unidades de supervisión de adulto y un año de experiencia como supervisor de centro. Ahora, en la opción 2, si tenemos la credencial administrativa, la podemos utilizar siempre y cuando tengamos 12 unidades de desarrollo del niño y 3 unidades de experiencia en el campo supervisada. La opción 3 nos permite usar la credencial de maestro, si es que tenemos una, 12 unidades de educación temprana, 3 unidades de experiencia en el campo supervisada y 6 unidades de administración siempre la recomendación es que usen las clases básicas para que ustedes no tengan ningún inconveniente para poder registrarse después en la experiencia en la clase de experiencia de campo supervisada. la opción cuatro es nada más tener una maestría y esa maestría debe de ser en educación temprana, en desarrollo del niño o desarrollo humano. Bueno, ya vimos toda la parte de los requisitos de educación y cómo calificar para los permisos. Ahora, y, cómo, ¿y qué es lo que estamos autorizados a hacer? Pero tenemos que recordar que cada permiso es válido por cinco años y son, reno, son renovables por un periodo de cinco años también al completar 105 horas de crecimiento profesional. Pero esta regla tiene siempre una excepción, como toda regla. El permiso de maestro asociado es el único permiso que se emite por cinco años, igual que los otros, pero es renovable una sola vez. Eso quiere decir que solo lo vamos a poner, poder tener por diez años. Los primeros cinco, cuando hacemos la petición original, y luego otros cinco años después de la primera renovación. Además, este permiso nos pide 15 unidades semestrales que vayan dirigidas al, de, a, al permiso de maestro para poderse renovarlo por los siguientes cinco años. En cambio, los otros permisos eh, necesitan 105 horas de crecimiento profesional. Si ustedes están interesados en solicitar ayuda para el permiso, deben de saber de que existen muchas universidades que están dentro de un programa de verificación y City College eh, y nosotros somos uno de ellos que estamos aprobados para poder firmar y hacer más rápido el procesamiento de los permisos. Si necesitan ayuda pueden acercarse a nosotros, si están en otra área y este, con otra universidad, pueden solicitar en el departamento de su universidad la ayuda pertinente para este proceso. Bueno, llegamos al momento de preguntas y respuestas. Este, no sé si en el chat hay algunas ahorita. Brenda. Uh. Uh, no, más o menos las que preguntaron ya le respondí. Uh, tiene. Oh, todos los permisos se tienen que renovar cada cinco años. El único que no tiene el de asociado el de asociado tiene que renovarse solamente dos veces la primera vez en cinco años y la segunda vez en diez años ya tiene que subir el de maestra oh, además se... se tiene que renovar cada cinco años Una todo, todo, perdón oh. todos los permisos son por cinco años no hay ninguno que sea por más tiempo que si todas las clases tienen que ser del mismo oh. colegio no no eh, déjeme regresar a la primera pregunta. Todos los permisos son uh -huh. renovables por cinco años. La excepción uh -huh. está en que el permiso de maestra asociada solo se puede renovar una vez por otros cinco años, haciendo un total de dos veces que usted puede tener el permiso, o sea, cinco la primera vez y cinco la segunda vez. Es un total de diez años, pero no es por más tiempo. Solo cinco años. Acerca de esa misma pregunta, después de esa renovación que sería de los diez años ya, ¿tendríamos que tomar más clases para poderlo volver a renovar o qué es lo que tendríamos? No que se hacer? puede renovar, perdón. El permiso de maestra asociada solo uh -huh. se puede renovar una vez. Si ustedes, después de la primera renovación y la única que se hace del permiso de maestro asociado, no pueden. Eh, subir al permiso de maestro, que sería lo ideal, porque uh -huh. han estado tomando clases, entonces tienen dos opciones, dejarlo vencer si es que no se los piden en el trabajo, pero es poco probable, <laughs> y la segunda, uh -huh. bajar al permiso de asistente, mientras, oh, okay. mientras siguen con las clases necesarias para poder pedir el permiso de maestro. Oh. Okay. Ajá, sí, una pregunta más. Las clases que tomamos ahorita también nos sirven, por ejemplo, si queremos trabajar con niños que tienen autismo, o los, las clases que necesitaríamos para trabajar con niños con autismo serían de diferentes clases. No sé cuáles clases está usted tomando específicamente. Tengo eh, lo... Perdón, perdón. <laughs> sería tal vez que hiciéramos una cita para hablar más de, específicamente de su caso, pero en general, eh, eh, depende de la institución donde usted aplique. Pero sí existen dentro del programa de uh, desarrollo de niños que tenemos existen clases específicas para necesidades especiales y para autismo específicamente tenemos clases. Sería recomendable si usted está interesada en trabajar o están tra eh, interesadas en trabajar o ya están trabajando en esa área que ustedes puedan eh, registrarse en esas clases y, y tenerlas también dentro de todas las clases que eh, están cursando. Existen también certificados dentro de la institución que al tener ciertas clases ustedes pueden optar a, y tenerlos como parte de su, de su de su portafolio profesional. Ok, está bien. Muchísimas gracias. Bueno. Una pregunta. Diga. Hola. Este yo apliqué eh, para el permiso de maestra, pero en varios me lo regresaron dos veces los papeles y después le envié lo envié de nuevo con mis nuevas clases pero me mandaron que uh, me hacía falta una clase en social science y la de latino studies no me valía para como social science pero estoy tomando ahorita introducción to health and wellness porque dentro de la categoría social science está health education pero pregunté a ellos si ese era válido vale y me dijo que tenía que preguntar en el ciricole. Entonces no sé si estoy haciendo bien en tomar esa clase o si debería. Eh, le agradecería de que me mande eh, su información en uh -huh. un email uh -huh. eh, con sus transcript para poder contestarle específicamente porque okay. necesito ver bien qué es lo que tiene y qué es lo que le hace falta. Okay. Con todo gusto, sí, tiene razón, necesita clases de ciencias sociales para poder optar al permiso, pero eh, tienen que ser clases dirigidas a la graduación. Entonces, eh, la forma más correcta y más efectiva de que usted pueda saber si esa clase está o no dentro de esa categoría ¿Listá? es contactar directamente a alguno de los asesores para que nosotros le podamos hacer ese, esa investigación, si es necesario, o, y contestarle la pregunta. Ya ahorita escribí oh. mis clases para graduación. Si sí, ya me voy ya terminé todas las clases. Qué bueno, la felicito. Gracias. <laughs> bueno, este, nos había quedado, Brenda, una pregunta, perdón, me regresé a la anterior y, y ¿Cruiste? no... sí Sí. Oh, yo tengo mi Site Supervisor Permit, so necesito saber qué clases son las siguientes para mí AA en Child Development? Con todo gusto. Se le puede ayudar con eso. Por favor, mándenos un email para poder este, hacer una cita y platicar bien y revisar bien qué clases tiene y cuáles son las que necesita. Un consejero académico con todo gusto le va a hacer todo, le va a contestar todas esas preguntas. OK, gracias. ¿Alguna otra pregunta o continuamos con las que tiene Brenda por ahí? Yo tengo una pregunta. Dígame. Eh, pues yo mandé un correo y la verdad quedé un poco confundida. Yo tengo mi licenciatura de Colombia y estuve tomando las clases pues que se supone que necesito. También me recomendaron tomar la 72 y no estoy mal que es la de supervisor. Uh -huh. Y pues como que revisaron, revisando la información me dijeron que yo aplicaba para la supervisor. Pero después... No entendí muy bien porque me dijeron que me esperara para, eh, dependiendo de unos costos, que me esperara hasta octubre para aplicar, que porque no sé qué vale, no sé cuánto vale, no entendí exactamente cómo se debe aplicar, o sea, enviar los documentos. En, y también quedé un, como un poquito confundida porque en sí no sé qué significa supervisor, o sea, digamos, si yo quiero trabajar solamente como profesora, pero tengo el de supervisor. Entonces, la verdad que como confundido, o sea, simplemente me dijeron que dependiendo de todo lo que tenía podía aplicar al supervisor, pero igual quedé confundido. No sé si me podrías aclarar los costos bueno. o eso, cómo funciona. Ok, eh, sí, para, para poder aplicar, vamos a empezar por el final. Para poder aplicar para un permiso existe un costo. En este momento son 100 dólares por, por cada permiso, eh, y, pero existe una institución que ayuda a las personas que están aplicando por asistente, maestro asociado y maestro para que ellos no tengan que pagar esos 100 dólares. En este momento, esa institución que es el Child Development Training Consortium todavía no ha iniciado sus operaciones y estamos pendientes que posiblemente en este mes inicien y empiecen a aceptar las aplicaciones. A eso se referían cuando decían de que usted tenía que esperar hasta octubre. Porque existe la posibilidad que hoy en octubre, la institución que tiene ese dinero y que ayuda a las personas que, puede, que aplican por esos tres niveles del permiso a pagar por el costo del permiso, posiblemente inicie las operaciones y reciba las aplicaciones para que ustedes no tengan que pagar. Pero en el caso específico que usted tiene de, con sus documentos de su país, eh, sería recomendable que volviera a consultar con algunos de nosotros los asesores para que podamos reevaluar lo que usted tiene y ver eh, cómo está su situación. Les recomiendo de que nos contacten nuevamente y así podemos clarificar más en detalle eh, las dudas que usted tiene. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola Kristin, yo tengo una pregunta. A ver, eh, si nosotros quisiéramos una asesoría contigo, te enviamos un email y te enviamos nuestros documentos, tú nos podrías ayudar con el proceso de acreditar las unidades y los títulos que tenemos internacionales, porque yo también estoy interesada en eh, sacar mi Child Development Site Supervisor Permit y eh, Llamé a City College hace aproximadamente unos seis años y la verdad nadie pudo darme una respuesta, nadie pudo ayudarme y tomé la decisión de empezar a tomar las clases. Clases que ahora estoy tomando, pero que yo ya to tomé en mi país. Entonces me parece un poco injusto que estoy tomando clases que yo ya tomé, que estoy invirtiendo mi tiempo y mi dinero, que sé que el conocimiento nunca está de más. Pero creo que es un tiempo que podría usar en invertir en otras clases, en otros, en otros contenidos y creo que por el momento estoy como un poquito estancada porque nadie pudo ayudarme y me gustaría que, que tal vez tú pudieras darme una asesoría o cómo pudiese, pues, avanzar en eso. Bueno, lamento mucho que no haya tenido la, la oportunidad de tener la información correcta desde el principio, pero qué bueno que esté estudiando. Siempre la educación le ayuda mucho a uno. Eh, si le podemos ayudar, usted con, eh, mándeme su información a través de un email con todo gusto. Yo la reviso y la oriento de cómo puede hacer esa evaluación de, las, de, de los créditos o de, de la licenciatura que tenga en su país para que usted... Pueda sacarle provecho a eso también sí. en el campo de, de la educación temprana, de, del desarrollo del niño. Muchas gracias. Bueno, a la orden. este Yo soy Ana Herrera. Buenas. Buenas, Ana. Eh, ¿Cómo eh, estás? Muy bien, gracias. Fíjense de que en ese caso yo investigué y me decían sobre lo que uno ha estudiado en, en nuestro país. Entonces, en el caso mío, las evaluaciones son muy diferentes. Yo soy del de Salvador y yo estudié para maestra, pero es muy diferente los estudios de allá a los de aquí y las evaluaciones y por decirle de lo que se estudia acá no se no es igual a lo que se estudia allá. Es muy sí, diferente. existen muchas variaciones. Yo le entiendo. Todos los países tenemos cierta variación ajá. y en su caso específico, perdón que le interrumpa. Me gustaría que me mandara un email con sus datos y todo para yo concretamente revisar lo suyo y poderle ayudar. Bueno, gracias. Ah, una pregunta más, dígame. Respecto a este, que este, los, los registros, lo que nos dan de acreditación, ¿es para todo California? Sí, los permisos son válidos en California. Si ustedes se van a mover a otro estado, es siempre recomendable que tengan su portafolio profesional con todos los documentos y donde han ustedes hecho entrenamiento, donde han trabajado, todo ese tipo de información para que ustedes tengan pruebas de todo lo que tienen como experiencia, tanto como educación y así puedan ubicarse en otros lugares. Lógicamente, otros estados tienen otros requisitos, posiblemente. Pero por mi experiencia le puedo decir de que todo lo que usted estudia aquí en el College, es en este caso, y en la mayoría de, de lugares en California que están acreditados, le van a servir en cualquier, otra, en cualquier otro estado. Una pregu o la otra pregunta. Y en ese caso, aquí ahí mismo, o sea, en mi caso, yo vivo en Stockton. Entonces aquí se me hace muy difícil conseguir trabajo. No encuentro las, en, o sea, las puertas como para he ido a varios lugares y, y no me ayudan. Entonces yo estaba pensando hablar con usted para ver si usted me podía ayudar en ese caso, de darme algún lugar, un lugar específico donde yo pueda este, meter mi currículum para empezar a trabajar por lo menos de asistente de maestra. Eh, tenemos muy buenos recursos dentro de City College y la mayoría de, de universidades también tiene su departamento donde le dan asesoría para trabajos. Eh, nuestra compañera Bianca Núñez va a tener el día viernes un, un, una presentación con eh, donde van a estar personas eh, mostrando información sobre los trabajos que tienen, las oportunidades de trabajo que tienen en esas instituciones. Eh, la invito a que se inscriba a, ese, a esa presentación y ahí va a poder usted tener más información de los lugares y, y con todo gusto, si usted me manda un email, yo le mando la información de, eh, para ver cómo le puedo ayudar con eso. ¿Verdad? A la orden. Bueno. Si no hay Brenda, no tienes ninguna pregunta que esté en el chat que necesita ser contestada. Uh, dice, ¿a qué edad se puede jubilar uno? Porque no me gustaría que me bajen a asistente si soy asociada. Eh, Jubilación. Eh, como que estamos un poquito afuera. De, de, este tiene que contactarlo con el departamento de recursos humanos, en el caso o del seguro social. Y si se refiere al permiso, eh, esta, pues me puede mandar un email y podemos platicar más a qué exactamente se refiere con eso, porque el permiso, eh, si usted lo está renovando, con excepción del de maestra asociado él lo va a tener válido y no tendría por qué tener, eh, haber problemas en su trabajo. Pero si, si es el de maestro asociado y ya se le venció y no puede subir al de maestro, sí podría haber algún inconveniente en su trabajo. Pero por eso, a la persona que puso eso, le, le pido por favor de que me mande un email y vamos a platicar más del caso específico para poder ayudarle. Yo tengo una pregunta. Dígame. Ah. Si aplico para el, el permiso de maestra y en unos tres meses quiero aplicar para el, el de director, ¿se puede o tengo que esperar más tiempo? No tiene que esperar. De hecho, eh, si ustedes en este momento califican para el de asistente y dentro de unos cuantos meses ya arreglaron algún tipo de situación y tienen más clases y pueden aplicar para el de, pro, director de programa no hay ningún problema lo pueden hacer no tienen que ir eh, por cada uno de los niveles pueden desde el primero saltar al último si es que tienen los requisitos para ese para ese permiso y lo único sería que tendría que reaplicar y pagar por el nuevo permiso si es que el child development training consortium no tiene dinero en ese momento para pagar para cambiar de permiso Tendrían ustedes que pagar. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes, señora Cuadras. Uh, Buenas tardes. ¿Qué clases, después de las cuatro clases básicas para child development, qué clases se recomiendan para aprender acerca de la administración de un centro de, de preescolar, como todas las formas del estado, si es subsidized o todo eso? ¿Qué clase me recomienda? Eh, tenemos, si sí, está hablando específicamente de, de la institución donde yo trabajo, eh, tenemos tres clases de administración y una de supervisión de adultos. Esas Ajá, cuatro sí. clases le pueden ayudar porque están enfocadas directamente a lo que sería la educación de niños, educación okay. temprana o desarrollo del niño. Entonces, eh, le invito también a que me mande un email y yo Bien. con todo gusto le, le mando específicamente las clases. Perfecto. A las personas que están en otra universidad, en otro college, es, puede contactar a su departamento de desarrollo del niño para saber qué, cuáles son las clases que están en el área de administración. Ok, gracias. Buena la orden. Creo que si, que si no hay más preguntas prenda vamos ¿Cómo a no hay... dime hay muchas preguntas pero si sí hay alguien que quiere preguntar en persona ah, uh, buenas tardes mi nombre es Iris Cabrera todas esas preguntas mejor que nos bueno. manden email por sí. bueno me escuchan Sí, claro, sí, claro. ¿Sí? Sí, mi nombre es Iris Cabrera, yo tengo el permiso como maestra asociada, pero dice que aquí para hacer, eh, para sacar el permiso como maestra, se necesitan seis unidades para, como de, de ciencias sociales, humanidades. ¿Cuáles son, los, esos, ¿Cuáles son esos cursos o son clases? Son 16 unidades, uno ah, seis, 16 sí, unidades en el área de... de... Sí, la, perdón. El, después de las 16 unidades, dice 6 unidades en el área de estudios generales, ¿verdad? Para maestra. Ajá, ajá. El permiso de maestra solo le pide 24 unidades de desarrollo del niño, ajá. 16 unidades de educación general. En esas 16 unidades debe de haber una clase, al menos, de inglés, otra clase... Uh -huh de matemáticas o de ciencias, otra clase okay. de humanidades, otra clase en el área de ciencias sociales. Esas cuatro áreas deben de estar cubiertas con 16 unidades. ¿Y a, eso, clases... ¿A eso se refiere? Sí, a eso, sí, a esas cuatro clases me refiero. ¿Esas pueden ser, eh, tienen que ser especiales para el child development o no? No son de Child Development, son de educación general, dentro del área de inglés, ciencias sociales, humanidades, matemáticas Matemática. o ciencias. Son cuatro áreas, no cuatro clases, cuatro Otro áreas área. donde hay varias clases y las clases que le van a contar tienen que ser dirigidas a la graduación. No es cualquier clase. Ajá, y eso, es... si usted hace un plan educativo, cuando usted hace un plan educativo, las clases que están en el plan educativo son encaminadas a que usted se gradúe dentro de la escuela, dentro de donde usted está estudiando. Entonces esas clases son las que le cuentan para el permiso. Pero si usted quiere más concretamente saber si ya cursó alguna clase y esa le va le, le va a contar para el permiso. Con todo gusto me puede mandar la información y yo le puedo revisar qué clases tiene y contestarle si le ayudan para el permiso o no. Oh, excelente. Y otra, otra pregunta: ¿Para el plan educativo puedo hacerlo yo sola o necesito asistencia con el plan educativo? El plan educativo lo, se lo va a hacer un consejero académico. Dentro de la ah, institución okay. que usted esté, esa institución tiene consejeros académicos que le hacen ese plan educativo para que usted sepa cuáles son las clases que va a ir necesitando para poder graduarse. Ok, excelente. Eso era todo. Muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más? Cristian. Diga. Cuando se refiere a que va a tener uh, clases de inglés, ¿verdad? En el 16, en el 16 de General Education. Ah, Esas clases de inglés son de ESL que tienes que seguir en seguimiento o nomás una clase. Ok. Eh, lo que sucede con nosotros que tenemos un segundo lenguaje, ¿verdad? Y que sí. eh, inglés no es nuestro primer lenguaje, es que a veces comenzamos desde niveles bastante bajos para poder ir subiendo. Sí son contables las clases de ESL que, so, que es... Inglés como segundo lenguaje, eso quiere decir ESL, y eso se pueden usar para el permiso, pero tienen que ser aplicadas, tienen que estar dentro de la categoría que son aplicadas a la graduación. Entonces, si sí, hay, son básicamente son los niveles más altos del inglés como segundo lenguaje los que se utilizan para el permiso. Pero volviendo a lo mismo eh, que ya les mencioné antes, si tienen preguntas específicas, quieren que, re que revise lo que ustedes ya cursaron, con todo gusto lo hago, mándenme un email y me mandan eh, la información para yo revisarla y poderles contestar específicamente a ustedes. Okay, Porque se, este le, puede el... sí, ¿Se ¿Sí? le puede mandar el, sí, se le puede mandar el, ¿cómo se dice? ¿Dónde están todas las clases de nosotros? Se lo pueden sí, mandar el, 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 pueden mandarme la transcript. Eso, transcript. Y okay. en esa hojita donde está todo el detalle de las clases que ustedes han cursado, yo puedo ver qué clases tiene y les puedo contestar más concretamente si esa clase les sirve para el permiso o no. Y tal vez recomendarles alguna otra. Oh, una pregunta. A ¿Las ver, clases de high school sí sirve? Perdón. Las clases de high school. O sea no, las clases. De, bueno, vamos a empezar. Usted está tomando high school eh, el programa, el programa de high school en este momento, ¿verdad? Como adulto. Sí. Sí. Como adulta. Uh -huh. en, en ese caso, esas clases no les sirven. Solo les sirven para poder hacer su examen, para poder tener su eh, certificado de high school. Solo para eso les sirven. Ahora, las personas que han tomado clases cuando están dentro del high school y que han venido a la universidad, a cualquier universidad y que han hecho esos créditos dentro de la universidad, tendríamos que ver qué clases son las que han cursado para poder saber si esas clases las podemos utilizar para el permiso o no. O sea, tenemos que trabajar caso por caso. Está bien. Pero específicamente el programa de high school que existe en varios lugares, en varias escuelas, eh, cuando es un programa para adultos, ese programa no ofrece unidades, no ofrece créditos. Entonces no, no podemos tomar esas clases en cuenta. No para el permiso. Yeah. Bueno, gracias. ¿Cómo no? ¿Alguien más? bueno si no hay más preguntas yo creo que eh, nada más me, me resta preguntarle a brenda si algo más cree que ahí está en el chat que tengamos que contestarlo porque ya nos estamos pasando la hora y yo sé que muchos de ustedes ya tienen compromisos así que sí. este disculpa yo tengo una todavía una pregunta o sea una duda la pregunta que hizo la compañera anteriormente de las 16 unidades y usted estaba explicando que dentro de las 16 unidades es necesario llevar la clase de inglés, matemáticas, humanidades y ciencias sociales. Eh, cada, cada clase tiene... ¿Una sola unidad o tiene tres unidades? Estoy un poco confundida porque en la clase que estoy, estamos llevando ahorita son, es una clase y tiene tres unidades. Entonces, uh -huh. ¿pero ¿será que tengo que tomar 16 clases o, o una clase me, me cuenta como tres unidades? Eh, muy buena pregunta, gracias por hacerla. Este, las clases de educación general tienen distinto número de unidades. La base para que esa clase cuente es que esté aplicada a la graduación. puede ser que la clase que usted está tomando tiene tres unidades, pero existen clases que tienen cinco o seis unidades. o puede ser que alguna clase tenga una unidad. pero si está dirigida a la graduación, esa clase le va a servir. no sé si eso se entiende. ¿Existe? es como le llaman clases de crédito o non-credit. Correcto. La clase, de hecho, tiene que ser crédito. Crédito, ok. La clase primero tiene que ser crédito y va a tener esos numeritos que pueden ir desde 0.5 hasta 6, 7 unidades. No estoy segura si hay 7 ahorita, no me acuerdo. Uh -huh. este, pero eh, ese número de unidades tienen que, la clase, además de tener ese número de créditos, de unidades, debe de decir que es aplicada a la graduación. Si no dice que es aplicada a la graduación, aunque tenga seis unidades, no le va a servir para el permiso. Ok. Entonces, la forma más, eh, la forma mejor para poder saber si eso les cuenta para el permiso o no es consultar con alguno de los asesores. Y nosotros vamos a, a poder responderles eso. Entonces, vamos a ir caso por caso, ¿verdad? Entonces, mándenos un email con sus transcripts, eh, si quieren saber, o con la, el, el nombre de la clase, para poder saber qué clase es y así poderle contestar específicamente si sí le va a servir para el permiso, no le, va a per no le va a servir. Porque muchas de las clases se conocen como clases remediales. Eso quiere decir que son importantes por, para que ustedes puedan más adelante tomar una clase que sí va a estar enfocada a la graduación. Sé que es bastante complejo y, y por eso no les pido que en este momento 100% entiendan todo, pero por eso estamos todos nosotros eh, acá para poder ayudarles. Y tienen nuestro contacto, tienen nuestro email para poder ustedes eh, acercarse mandarnos un email y poder así ver su caso específico y ayudarles. Bueno, creo que vamos a dar por terminado este... Me salí, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, sí, vamos a dar por terminado porque ya nos pasamos de, de la hora y sé que van a quedar muchas dudas, pero... Tengan en cuenta nada más que el proyecto de desarrollo profesional, que es donde yo trabajo y que es parte del City College y que es parte del Departamento de Desarrollo del Niño, eh, estamos para ayudarles. Y ahí vamos a tener consejeros académicos, vamos a tener a los asesores que le van a estar ayudando en todo lo más posible. Con sus clases, con sus preguntas de permisos, de certificados y, y búsquedas de trabajo también tenemos personal que. Tenemos a Bianca Núñez, que es muy buena, ayudando en ese aspecto. Eh, si pueden ver la pantalla, creo que todavía la pueden ver, el número de teléfono al que pueden llamar y dejar mensaje es 415-452-5605 y el email es cdb.ccsf.edu. Contáctenos y, y pues le vamos a responder lo más pronto posible y vamos a tratar de aclarar sus dudas. No me resta más que darle las gracias y pedirle de que, este, si no han puesto en el chat su nombre, email y, y dónde trabajan, lo hagan en este momento para poder mandarles el, el certificado de participación. Como bien saben, eso le va a servir para ponerlo en su portafolio profesional. Y como hora de crecimiento profesional, si es que van a necesitar para renovar algún permiso que ya tengan. Muchas gracias y pueden enviarme un email cuando gusten. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, gusto de tenerlos yeah. a todos en, este, en esta presentación. Gracias. Gracias. Ay, Brenda, gracias. Gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Gracias a Brenda, gracias a Tracy por haber estado facilitando también. Creo que nos quedamos un poquito cortas en la presentación. Ay, Tracy. Hola, Maura, ¿cómo estás? Bien. <laughs> Muy bien. Me da mucho gusto de verte. Gracias, igual. ¿Cómo está todo? Muy bien. Sí, qué bien. ¿Estás trabajando con niños ahora? Sí. Sí. escolar. Ya llevo tres años ahí. ¿Cómo? Bueno. Muchas gracias, me gustó mucho, nomás que tengo muchas dudas. Este, Sí les voy a llamar. Claro que sí, cuando gusten. Eh, una pregunta, cristian ¿Va a necesitar el número de, de, del World Forest Registration para poner la, la hora de, de desarrollo profesional? No, no tenemos ahorita acceso a, a, al website, entonces sería mejor que usted lo pusiera directamente. Le vamos a mandar el certificado a todos ustedes eh, si nos interesa tener el que sería su email para poderlo mandar y su nombre. Ya, lo, ya se lo mandé el, el Perfecto, email y mi gracias. nombre. Gracias por toda la información, estuvo demasiado Saladores. importante. Muy amable. Bueno, cuídense. Gracias. Adiós. Hasta gracias. Pronto. Hasta luego. Hasta luego. Good job, Christian. Hi, Brandita. Yeah, Hi, Tracy. That good job. Good job. went well. That was good. Very good. We had 44 people. That was really good. All right, so I'm going to save the chat. Okay, thank you. And I will, Okay, good. I I guess I could just email to you. I don't even know how it works. So Zoom group chat. Yeah, that would be awesome. You can email to me so I can send the certificate this afternoon. Yes. Mm -hmm. Okay, cool. I'm just trying to figure it out. I don't know what... No, I don't want to yeah, touch it. Yeah, we're oh, learning. To we're don't no worry. Well, you could stop recording. Oh, yeah, I should do that. Oh, you I can do it? I'll, um, I'll edit it at the end. Oh, okay, please do that. Is there a good place during it to edit it? Or should I just...